Y así al estilo Rafa, vamos preguntando últimos tres partidos en agenda. Empecemos con el partido Firpo, visitando al Platense. Dos equipos que entran con realidades muy, pero muy diferentes a este partido. ¿Cómo esperan que esas dos realidades choquen en cancha mañana? No creo que haya mayor sorpresa. Platense viene ganando 5 partidos consecutivos en esta segunda vuelta. El esquema que envuelve al Firpo no cambia en lo más mínimo. Sin embargo, los jugadores van a poner el honor y el pundonor, la casta pampera que se necesita. ¿Es el Firpo hoy por hoy un equipo fracturado? Es un equipo casi que diezmado, me atrevería a decir. Con muchos problemas, con muchos inconvenientes. Y si bien el Platense siempre ha sido un buen rival, me explico, así de la misma forma que Firpo se le planteó a Alianza en partidos parejos, curiosamente, la última vez que Firpo ganó un partido fue la jornada 11. Curiosamente, la última vez que Platense perdió un partido fue en la jornada 11. Aquel partido polémico, ¿no? Ante FAS. Siempre me encanta recordarte. ¿Cuál ha sido el ingrediente principal de este cambio de guión dentro de Platense? Yo les he visto... Yo creo que, no solo en lo deportivo, pero yo creo que pesa más la manera en cómo ganan los partidos. Me ha demostrado que pesa más el cambio de chip que han tenido en cuestión de actitud, de mentalidad. Es un equipo que puede verse abajo en el marcador y nunca deja de luchar, ir hacia enfrente y buscar el gol. Yo creo que esa es la característica que diferencia al Platense de muchos de los otros equipos de la Liga Nacional. Y lo que tú dices, ¿el origen cuál es? Junta directiva que apoya al técnico... Uh-huh. Porque eso es bien importante. Y Memo le cree en los jugadores asimilan. Entonces yo creo que es un todo, ¿verdad? Está. Me trató en la licuadora y ahí tienen al Platense. Así es. Muy bien, pasemos la página, hablemos un poco del partido Chalate visitando al Once Deportivo allá en Agua.